investigaciones que hace la UIAT de la Policía Nacional llega a determinar que los accidentes se determinan por fallas. Augusto Rubio Maza, responsable de la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, indicó que el 70% de los accidentes de tránsito se deben a fallas humanas. Los conductores no respetan las señalizaciones de tránsito en todas las vías de la provincia de San Martín, indicó. Efectivamente, eso en los últimos años estadísticamente ha sido uno de los sitios donde más se ha venido registrando los accidentes de tránsito. Pues nosotros vemos los cuadros estadísticos que está demostrado en más del 70% de los accidentes son por fallas humanas. Y todos los peritajes y todas las conclusiones, las investigaciones que hace la UIAT de la Policía Nacional llega a determinar que los accidentes se determinan por fallas humanas, ¿no? En ese caso, si usted va y constatan, esa YES sí tiene la señalización vertical que corresponde. Todo conductor, obviamente, que está obligado a manejar en estabilidad, tiene que tener las instrucciones correspondientes, si tiene su licencia, tiene que saber que si hay señales preventivas, educativas, las reguladoras, que esa YES sí tiene. Y es más, acá pues, la falla humana es que no se respetan las velocidades que están permitidas, que establece la norma para casco urbano, ¿no? Y ahí hay un letrero también que dice ahí cuánto se debe determinar en la velocidad, porque si se respetaran, si las personas que conocimos supiéramos respetar las señales de tránsito, supiéramos, tenganlo por seguro que los accidentes no se suscitarían, y no solamente en el caso ahí, sino cuando vemos accidentes en el casco urbano, en varios puntos, ¿no? Es por fallas humanas. Debido a los hechos lamentables que se han registrado los últimos tiempos, la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo instalará 6 reductores de velocidad en el sector conocido como la YE, en un plazo no mayor de 3 meses, para evitar más accidentes con resultados leves y graves que enlutan a familias sanmartinenses. Nosotros como municipio ya a nivel nuestra área nos está viendo obligados a solicitar el permiso correspondiente a lo que es este Provío Nacional y a la región para poder instalar unos reductores de velocidad o ojivas, como es su nombre técnico, para poder obligar, porque ahí sí el conductor, cuando en la instalación de estos reductores de velocidad, están obligados a reducir la velocidad notariamente para evitar este tipo de accidentes. ¿En qué temporada, en qué tiempo o cuánto tiempo básicamente se va a estar ya realizando esa instalación? Es todo un expediente que se ha armado ya a nivel del municipio, se está probando, se está buscando ya su financiamiento. Además, estará entre febrero y marzo, se han instalado no solamente ahí, en varios puntos de aquí de la banda que se necesitan estos reductores de velocidad para evitar accidentes de tránsito. ¿Cuántos reductores de velocidad hay? Mínimo, vamos a poner unos 6 reductores de velocidad en la banda. ¿En qué parte más o menos de la YE? ¿Todo este tramo? Acá lo que es más o menos lo que es muy necesario también es en lo que es la entrada ahí en Heredia, en la escuela de policía. Ahí también hay mucha gente irresponsable que no respeta las velocidades permitidas y ahí se han ocasionado también accidentes de tránsito. Finalmente, el funcionario indicó que cerca de la institución educativa Virgen Dolorosa también colocarán los reductores de velocidad o rompemuelles. Estamos haciendo en la YE y estamos evaluando para ver los ingresos al Colegio Virgen Dolorosa, porque en época escolar posiblemente el próximo año ya haya de nuevo presencial y se vuelve muy transitable con alumnos de menor edad, con jóvenes que están en su colegio. Entonces nosotros tenemos previsto hacer ese reductor de velocidad para apoyar a obligar a los conductores para que respeten lo que es realmente el tránsito. El costo exactamente no lo tengo porque eso lo maneja ya Obras, que ellos son los que ejecutan el pedido que nosotros hacemos de mi área para la ejecución de esos. Yo quiero aprovechar, amigos, como medios importantes como ustedes que lo ven, la gran mayoría de la población. Acá nosotros como conductores tenemos que ser conscientes. Ustedes ven, y no solamente que no respetan las señales de tránsito, que no respetan las señales verticales, la reguladora, que no respetan, no se usa el casco, ¿no? Que es terrible, el casco te salva la vida. Mucha gente muere por a veces por no tener casco. Nosotros cuando andamos por la vía pública, cuando andamos en nuestro vehículo, nos constatamos que muchas personas inclusive andan con sus hijos menores de edad en la parte delantera de un vehículo. Eso es el peor error que pueda tener una persona. ¿Por qué? Porque ante cualquier impacto, por más mínimo que sea, si un menor va a ir, el primero que va a volar de la moto y va a tener consecuencias hasta fatales, son los menores de edad, porque no lo llevan ellos, no se agarran, pues un niño no mide las consecuencias que pueda tener.
un impacto, ¿no?, ante la física, la reacción de la física para que pueda botar a los niños.